este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí. Allá abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial el que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son súper bienvenidos a hacer esas pequeñas cosas. Este ayudan un montón a cada artista, así que lo pueden hacer. También si son nuevitos por acá y les gusta este tipo de contenido, se pueden quedar y me pueden recomendar en los comentarios alguna otra canción o otro video oficial. La verdad que yo no conozco ninguno. Lo que conozco, algunas canciones sí, pero no he reaccionado. Las canciones que tenemos en el canal son las que he reaccionado y que conozco hasta el momento, así que ahí ustedes tienen para saber qué es lo que conozco. Nada, se pueden quedar por acá y recomendarme abajo en los comentarios, como les decía eso. También pueden apoyar el canal mediante los miembros del canal. Arriba el botoncito de suscribirse, tiene un botón que dice unirse. Le pican ahí, le van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada opción de esas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar el canal de esa manera, lo pueden hacer, lo van a tener ahí para ustedes. Y si no, tienen la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Si el dislike también me ayuda, si me ponen los comentarios porque lo están dejando, a ver si lo podemos mejorar, sería súper bueno eso. Nada, si dejan su dislike porque les encanta dejar dislike, está súper bien. Dejen su dislike, no hay problema. Suscríbanse al canal, denle a la campanita si le das dislike a todos los videos y eso te hace bien. ¿Halo? Bueno, ¿qué más? Vamos a comenzar con la reacción. ¿Qué onda? Vamos a comenzar con este tema que es Pimpinela, Nunca Más se llama el video. Vamos a ver con qué nos encontramos. Es viejito este, ¿no? Porque me lo recomendó YouTube cuando reaccioné el otro día a Karina y Pimpinela. Me lo recomendó, pero pensé que era nuevo, porque como me lo recomendó YouTube, este no me lo recomendó nadie, para que sepan. Lo encontré y dije, bueno, quiero saber qué onda, porque no me recomienda mucho de ellos, así que dije, vamos a reaccionar. Los pelos. Dios, tiene un bozarrón la hija de mil puta. Perdón por la palabra, pero por amor, la que tanto robó está muerta. No soy la misma. La letra de ayer. ¿Y qué te ha hecho cambiar? Que me cansé de querer. Nunca más volveré a enamorarme. La voz de esta mujer, Dios. Amo no conocer a muchos artistas. Amo no conocer o la carrera o en general su biografía y demás. Porque pasa esto, tengo que reaccionar acá y conocerlo con ustedes es súper genial. Me parece súper bueno. A pedir por favor que me quieras. Sé que piensas que he sido el culpable. Eso ya lo dirá tu conciencia. Nunca más volveré a enamorarme de quien no sepa amarme de veras. Pero tú también te equivocaste. Sí, fue en darle mi amor a cualquiera. Me gusta cómo cambia. Vieron que el sonido va más tranquilo acá, pero en el coro explota y también cómo no va a explotar con la voz de la mujer esta. me encanta cómo explota y tiene esos agudos como mierda. Hay que llegar. Hoy prefiero estar sola y vivir que por alguien morirme de pena. No soy la misma de ayer. Yo que puedo esperar que a otra pobre infeliz caiga. Volver a engañar.
que piensas que sigo el culpable. Eso ya lo dirá tu conciencia. Mierda. La estaba comiendo. También te equivocaste. Sí, fue darle mi amor a cualquier pelotudo o pelotuda. A cualquiera. Se la dio de verdad, ¿no? Le hizo la cara, le saltó el cachete. Creo que se lo dio de verdad. ¿Alguien sabe si eso fue real? Por favor, coméntemelo. Vieron que a veces cuentan las historias de algunos videos o algunos momentos como que les costó. Bueno, quiero saber si este cachetazo fue, para mí fue real. Quédate solo, pinche perro, ojalá que te metan los cuernos. Bien. Genial. Me pareció genial el cachetá y se fue a la mierda. Bien, valorarse. Mierda, carajo. ¿Qué le pasa? Me gustó el video, me gustó la canción. Ya con que cante ya. Él tiene frases muy cortitas siempre. En las canciones o las pocas que he escuchado tiene muy poquitas frases. No sé si alguna tendrá como más letra y demás, pero bueno, las pocas que he escuchado siempre tiene como frases cortitas y ella es la que lleva la canción. Creo que él es el compositor de las canciones y escribe y ella es la que pone la voz. En casi todas las canciones me encanta. Me encanta porque la voz lo requiere. Es zarpadísima. Creo que me habían recomendado también lo que es la familia. No sé si será video oficial porque no me dejaron link. No me dejaron link, me dejaron reaccionar a la familia, pero no sé si tiene video. Si llega a tener video, me quieren dejar en los comentarios el link del video. Sería súper bueno. Me encantó esta canción. Me encantó ese valor para dejar. Es todo. Y además una cachita de antemano. Coméntenme qué les pareció. Me pareció buenísima la canción. Me pareció buena. La interpretación de ella es tremenda. Completamente tremenda. Y eso. Coméntenme qué les pareció. Para mí, 10 de 10. 10 de 10. Menos no puedo ponerla. Así que coméntenme allá abajo qué piensan de la canción. Qué puntuación le ponen. Y nada. Gracias por mirar. Nos veremos en un siguiente video reacción, chicos.